Espíritu Santo, diga conmigo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Tócalo. Touch. Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Dios se ha revelado con gloria y poder a su pueblo. Y ahora, a través del ministerio Jesús para las Naciones, con una palabra de autoridad, revelación y poder, ha venido a marcar el reloj profético de Dios para una generación sedienta del conocimiento del Espíritu Santo. Señales, prodigios, milagros y lo sobrenatural de Dios se revelan ayer, hoy y siempre. Prepárate para recibir un impacto. Y ahora con ustedes, José Amado Morteo. ¿Qué tal, amigos? Bendiciones. Te saluda tu amigo José Amado Morteo y bienvenido a su programa Jesús para las Naciones. En esta ocasión vamos a tener un programa muy especial. Ya es el tercer programa de la serie La Unción Santa. Hemos tenido programas sobrenaturales, unos testimonios impresionantes. Y en esta ocasión vamos a concluir la serie de La Unción Santa. Y el principio que vamos a estar viendo habla acerca de lo que es el servicio. Todas las personas que Jesús llamó estaban trabajando, estaban haciendo algo para el servicio de Él. Así que si usted quiere llegar a una unción poderosa, usted tiene que ver este programa. El servicio. Mi copastor en una ocasión me dijo: Amado, el que no sirve, no sirve. ¿Me entendió? Se lo repite. El que no sirve en el reino, no sirve. Te voy a contar una historia. A mí me gustan las historias. Mi vida es una historia. Yo recuerdo que cuando yo conocí a Jesús, ay, esos años fueron maravillosos. Me hubiese visto, antes era yo más joven, más delgado, más guapo. Usted sabe, esas cosas se van desgastando. Ahí sí, no me diga que usted era el mismo de hace 5 años. Mírese cómo se ve. Y recuerdo que yo le creí a Dios desde el principio. Dios me hace un llamado y yo estaba contento. Me metí al Instituto Bíblico de Asambleas de Dios. Estudié los 3 años. Y recuerdo que ya al terminar el instituto, antes de ingresar a la universidad, la pastora el domingo dice que iba a escoger a los nuevos líderes de la iglesia. Yo estaba contentísimo. Y dice la pastora, la copastora les va a llamar en los próximos días. Y les va a decir cuál va a ser el ministerio o el liderazgo que usted va a ejercer en los próximos 12 meses. Y eso era una controversia porque todo mundo quería liderazgo. Y me voy a mi casa contento y pasa el domingo, llega el lunes. Y el lunes yo estaba con el celular así, lo puse sobre la mesa y dije: ahorita me van a llamar. Y me fui al baño. Digo: espérate, ya como que pasó media hora, ¿no será que está apagado mi celular? Y lo prendo. Dije: no, lo voy a conectar y le subo todo el volumen. Ahorita me llaman, sí, imagínate si yo soy el que acabé el instituto. Y pasaban las horas y la agonía mía iba creciendo más y más. Y parecía león enjaulado. Yo volteaba a ver ese teléfono y yo decía: mami, no me han llamado. Mami, métete hasta mi Facebook a ver si por ahí no me están haciendo el llamado. Y no pasaba nada. Digo: Dios mío, ¿pero qué está pasando? Y ya en la noche suena el bendito celular. Y suena ring. Y cuando lo veo, salgo corriendo y veo que era la copastora. Y agarro el teléfono, digo: ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y contesto y digo: bueno, ¿quién es? Amado, soy yo, el INE. El INE.
Ay, sí, ¿cómo está? Usted sabe cómo uno de farsante a veces cuando... No me diga que usted nunca ha hecho eso. ¿Quién es? ¿Quién es? Y tú sabes quién es. Y me dice: amado, hemos visto tu desempeño y queremos darte un liderazgo en la iglesia. Y digo: espera, espera, no me diga evangelista de un solo. No, 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 evangelista no. Líder de jóvenes. No, no, los jóvenes nunca hacen caso. Ya sé, maestro de escuela dominical de adultos. No, esa gente ni aprecia lo que uno estudia. No, 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 ya sé. Copastor, no, misionero de una vez. Y me dice la copastora: no, te elegimos para líder de limpieza. ¿Qué? Le digo: Eliné, espérate, mira. Hello, deja el show, deja la broma. Soy yo, amado, José Amado, el que terminó el... Acuérdate que tú en los libros poéticos te fuiste y yo lo pasé y tú no lo pasé. ¿Cómo que me vas? Tú estás jugando, ¿verdad? Dime, ¿qué voy a hacer en la iglesia? Me dice: no, amado, vas a ser el líder de limpieza. Y yo, como un globo hasta allá arriba, me desinflé de allá arriba. Y yo: Eliné, pero, ¿fue la pastora o fuiste tú? Fuimos las dos, me dice todavía. Yo en ese caso le echo la culpa al pastor, porque al pobre pastor siempre le echan la culpa de todo. A su nombre. Y llego el domingo a la iglesia y todo mundo se empieza a juntar su grupo. Los de misiones, allá bien bonitos, religiosos, con corbata y todo planchadito. Y por acá las hermanas, este grupo de damas, todas las damas por allá. Y por acá los jóvenes por allá, maestro de escuela bíblica, acá el cuerpo oficial. Y yo así como que: ¿y ahora qué hago? Le digo: Eliné, ¿dónde está mi grupo? No, amado, nadie se inscribió en limpieza. Mi hermano y yo era el último que llegaba al culto y el primero que se iba. Ahora tenía que llegar primero y irme hasta lo último. A su nombre. Oye, pero qué maña llegar tan tarde al culto, irse temprano corriendo. Y si es sábado, se van a ver a don Pancho ese, para no decir el nombre, para no darle comercial. Los mexicanos me entendieron. Y me dice el Iné: ahí en esa puerta está lo que vas a utilizar. Y tristemente voy y abro la puerta y lo primero que veo es una vieja flaca con un mechón. Era un mapo, un trapeador. Y le digo: bueno, pues si esto es lo que hay, esto es lo que hay. Porque muchas veces trabajamos con lo que no tenemos. Comienza a trabajar con lo que tienes y sea agradecido con lo que Dios te ha puesto en tus manos. Y termina el culto del domingo y veo que todo mundo se comienza a ir. Mi hermano y yo: Dios mío, pero ¿y ahora qué yo voy a hacer en esta iglesia tan grande y oscuro? Y apagan la luz y me daba un miedo esa iglesia a mí. Hay que ser transparente, diga conmigo, hay que ser transparente. Y se va todo el mundo y yo agarro mi trapeador y me pongo a trapear enojado. Dios mío, ¿por qué tú me humillas de esta manera? Mira, ya todo el mundo se fue. Para eso me metiste al instituto. Para eso quieres que vaya a la universidad. ¿Y dónde está lo de arrancar y de desarrancar, de plantar y desplantar como Jeremías? ¿Qué pasó? Y yo seguía limpiando enojado. Y el domingo siguiente llegué igual enojado en la mañana. Atrapé a la iglesia. Ay, mi hermano, ¿dónde está aquí el líder de limpieza? Que yo voy a orar por él. Usted sabe, mi hermano, en los baños de los hombres hay un hueco de este tamaño. Yo no puedo creer que no le atinen a ese bendito hueco. Ay, no se rían las hermanas que tienen hijos, que hijos chiquitos, agarran unos pampers y no los envuelven bien y los tira. Ay, Dios mío, eso es horrible. Mi hermano y ya, ay, Dios mío, qué calamidad, Espíritu Santo. Y comenzaba yo a limpiar enojadísimo y más le reclamaba yo a Dios. Todo mundo se iba y yo comenzaba a limpiar. Y como al cuarto domingo, todo mundo se iba y comenzaba yo a limpiar, pero ya no le decía nada, ya estaba resignado. Es que Dios quiere que tú te canses.
y comenzaba: si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Y comenzaba a limpiar y comenzaba a cantar. Cuando de pronto yo estaba limpiando y veía el púlpito, soltaba el trapo y agarraba el púlpito y agarraba mi Biblia y comenzaba a predicar unos sermones, mi hermano, que ese púlpito se va para el cielo cuando yo esté allá arriba. Yo predicaba unos mensajes, yo declaraba que mi congregación eran puros ángeles y yo veía milagros. Yo me inventaba de todo, hasta el suelo me tiraba todo, porque yo soy de los que si el predicador no me tira, yo me tiro solo. Porque algo ahí me va a meter el Señor. Mi hermano, después llegaba yo a la iglesia y la pastora iba por la mitad del culto y yo esperando que la pastora acabara porque yo quería comenzar mi culto a su nombre. Y se iba la pastora y yo comenzaba a adorar a Dios. Comenzaba a limpiar por aquí, comenzaba a limpiar por allá, comenzaba a sacudir por acá. Y el Espíritu Santo iba tratando conmigo. Y en una de esas tantas veces que estaba yo limpiando gozoso, bendiciendo a Dios, cuando de pronto me dicen: José Amado. No era mi mamá ni mi esposa, porque soy soltero. José Amado. Y yo me quedé tieso. Dije: ¿y ahora quién me está hablando? Y salgo corriendo y prendo la luz de la iglesia y volteo a ver. Yo era miedosísimo, hermano. Y comienzo a limpiar. Pero ya como que apercibido, cuando me vuelven a decir: mi siervo. Y sentí un escalofrío por todo mi cuerpo. Y el Espíritu Santo me dice: aquí es a donde te quiero, porque el que se humilla delante de mí, yo lo voy a exaltar y te voy a llevar a las naciones completas, y todo mundo sabrá que todavía hay un Dios de poder que sana, que liberta, que hace milagro. Te voy a llevar a lugares que tú no te imaginas y te voy a poner delante de los reyes y se van a doblegar delante de ti y vas a mamar de las naciones. Las naciones serán tuyas y tan solo puedes creer. Iglesia, comienza a servir, comienza a servir, comienza. Habrá alguien que levante la mano, por Dios. Aleluya. A mí me dijeron: tú vas a casa de Dios de avivamiento. No me dijeron que iba para una iglesia católica. No, 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 no. A mí me dijeron que aquí había poder de Dios. Si tú no sirves en lo poco, Dios nunca te va a poner en lo mucho. Si tú no sirves en lo pequeño que Dios te ha dado, ¿cómo Dios te va a confiar lo grande? Si con lo pequeño no puedes, nunca más vas a poder con lo grande. Ay, es que el pastor me gritó. No te preocupes, tú no trabajas para el pastor, tú trabajas para Dios. Si tú pones tu vista en un hombre, vas a flaquear, te vas a morir, no vas a crecer. Pablo dijo: puesto los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe. Los hombres tenemos errores, los hombres caemos, pero Él nunca va a caer. A Él sea la gloria, a Él sea el poder. Yo veía los errores de todos mis líderes y el diablo me quería confundir, me quería sacar de la iglesia. Ay, no te ponen atención. Mira, ya terminaste hasta un doctorado en teología y ni tan siquiera te dan el púlpito. Ese, sí, ese. Mira cómo a él le aplauden y a ti no te aplauden, y tú fuiste el que hiciste todo para el evento. Sí, ese. Ay, es que nada más el pastor llega y prende el micrófono y se pone. Él no sabe lo que pasamos aquí, el friazo. Ay, el pastor está pidiendo otra vez ofrenda para el canal. Mejor que se vaya a predicar allá a Venezuela, que le dan ofrendas grandísimas.
que se vaya para Colombia, yo estoy cómodo. Sí, y en esa comodidad y en esa conformidad te vas a morir y nunca vas a crecer. Ah, usted creía que le iba a contar mi testimonio. Ese viene mañana para que usted salte y chongo pentecostal y rababa y por allá, por acá, que uque, uque, a que a. A su nombre. Hoy vengo de parte de Dios para que tú escuches no lo que quieres escuchar, sino lo que el Espíritu habla a la iglesia en esta noche. Servicio. Comienza a trabajar. No te desanimes y Dios te va a llevar a la unción que tú estás esperando. Número uno, el llamado. Número dos, dejarlo todo. Número tres, el servicio. Y número cuatro, morir. Cuatro cosas para llegar a una unción. Y me llama la atención que el profeta Elías le dice a Eliseo: pídeme lo que quieras antes que sea quitado de ti. Y Eliseo le dice: una doble porción de tu espíritu. Y eso fue lo que recibió el profeta. Pero vino un proceso. Te digo algo. En su ministerio terrenal, Elías hizo 7 milagros. Y Eliseo hizo 14. 3 en vida y 1 de muerto. Con los huesos cuando resucitó la persona. Ahí está la doble porción del espíritu de Elías. ¿Estás aquí? ¿Usted sabía que lo más importante es usted tener una relación con el Espíritu Santo? La unción te hace sobrenatural, pero para tú conocer la unción, para tú tener la unción, primero tienes que conocer al que da la unción y es el Espíritu Santo. Hemos escrito un libro que lo hemos titulado Espíritu Santo, mi mejor amigo. Fue un ayuno de 40 días donde el Espíritu me revela códigos, accesos a lo sobrenatural para tú poder tener una vida cristiana, una relación más íntima con el Espíritu Santo. Así que le invito a que usted adquiere este libro a través de nuestra página www.jesusparalasnaciones.com. Él siempre ha estado ahí, interactuando con su creación. Desde el principio ha querido revelarse de una forma personal e íntima. Muchos le conocen como una paloma, otros le conocen como el estruendo de muchas aguas, otros como un fuego. Pero la realidad es que Él es una persona y su nombre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuego del avivamiento. El Espíritu Santo es el que sana tus enfermedades y todas tus dolencias. El amado Espíritu de Dios anhela tener intimidad contigo. Él desea revelarse a tu vida y que lo conozcas como tu mejor amigo. El Espíritu Santo es más real de lo que puedas imaginar. Jesús dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya y de esa forma les enviaré al Consolador, les enviaré al Espíritu Santo. Adquiere el libro y el audiolibro Espíritu Santo, mi mejor amigo, a través de www.jesusparalasnaciones.com. Visita nuestra página en Facebook como Jesús para las Naciones Oficial. La palabra de Dios dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A continuación, un testimonio sobrenatural. Hace tiempo que dice, me
padezco de tiroides. Y a mí estoy aquí, se me acalambra y me da un dolor que me coge todo. Y a veces yo quiero, cuando estoy alabando a Dios, no puedo porque se me queda la boca sin saliva. Y cuando yo pasé ahí, usted empezó, me oró y dijo que Dios decía que si yo solo creí y caí, y mi boca ya está llena de saliva y puedo tragar. ¿Tenías tiroides? ¿Desde qué tiempo te diagnosticaron tiroides? Ya hace 4 años. ¿4 años? ¿Y qué no podías hacer? ¿No tenías saliva en tu boca? Se me reseca mucho la garganta y ahí dice el médico que se me deje una masita por ahí, no sé. Pero yo nunca he creído eso porque yo no lo recibo. Yo por fe. ¿Revisa que todo esté bien en su cuello de ella? ¿No tiene nada? No tiene nada. El Espíritu Santo te sanó de tiroides. Aleluya. Y ahora puedes, no te duele nada, puedes moverte, no hay problema. Sí, se me contraía todo aquí. Hace días yo tengo la crisis y se lo digo a mi esposo sin dormir y ahí batallando. Y llorando y clamando. Pero y la tiroides es una enfermedad incurable. Es incurable. Pero el Espíritu Santo todo lo puede. Amén. Levanta tus manos. In the name of Jesus Christ. ¿Usted sabía que lo más importante que usted puede tener es a Jesús en su corazón? No hay nada más importante que tú recibir ese amor de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús murió por usted en la cruz y ahora ese sacrificio a usted le da acceso a todas las bendiciones del reino de los cielos aquí en la tierra. Si usted quiere ser parte de la gran familia de la fe, usted tan solamente tiene que repetir esta corta oración, ya que la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que repite esta corta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, te entrego mis cargas, te entrego mis problemas. Aún mi enfermedad la pongo en tus manos. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario y hacerme una nueva criatura. Y gracias porque yo sé que si tú vienes en este mismo instante, yo estaré contigo en el reino de los cielos. Amén y amén. Así que si usted hizo esta corta pero poderosa oración, bienvenido a la familia de la fe. Una de las señales del reino de los cielos es que cuando Jesús caminaba, los enfermos sanaban. ¿Y por qué? Por la unción del Espíritu Santo, por lo que hemos estado enseñando en esta serie. Así que yo quiero hacer una oración de fe, de poder. Te voy a impartir una unción sobre aquellas personas que tienen enfermedades en el cuerpo o que necesitan un milagro. No importa cuál sea el tipo de milagro que usted necesite, la unción te va a dar el poder aún hasta para prosperar, aún hasta para levantar a los muertos, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. El libro de Isaías dice que el yugo se pudre a causa de la unción y algo que se pudre es algo que no puede volver a ser restaurado. Así que la unción va a podrir esos yugos de drogas en tus hijos, ese yugo que atormenta tu matrimonio, ese problema de infidelidad. El Espíritu Santo va a hacer una obra sobrenatural. Así que yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy declaro, Padre, que tu unción santa corre a través de este programa, a través, Señor, de la cualquier persona que nos esté viendo, que nos esté sintonizando. Padre, yo declaro una palabra de bendición. Hoy declaro que yugos que atan a tu familia, que atan a tus hijos, a tu ministerio, tu matrimonio, se pudre a causa de la unción. Hay personas que me están viendo que están en los hospitales. El médico te desahució. El médico dijo que no hay remedio para ti. Pero el Espíritu Santo hoy te dice, por causa de mi unción, levántate en el nombre de Jesús. Yo reprendo todo cáncer, toda parálisis, todo problema en tu cuerpo. Hoy declaro riñones nuevos, pulmones nuevos. Declaro y profetizamos en el nombre de Jesús que todo problema en tu cuerpo, cualquier circunstancia médica, todo milagro que tú necesites, ahora en este momento lo recibes en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Así que muchas bendiciones y nos vemos pronto.
Ministerio Jesús para las Naciones es un ministerio evangelístico y misionero. El corazón de este ministerio es llevar las buenas nuevas de salvación a través del poder transformador del Espíritu Santo. Tu semilla será de mucha bendición para poder seguir expandiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todas las naciones. Gracias a tu aportación financiera, estamos haciendo comedores de niños en Pakistán y República Dominicana. Con tu aportación, estamos edificando iglesias en Colombia, Haití y otras partes del mundo. Muchas gracias a todas las columnas financieras del Ministerio Jesús para las Naciones. Recuerda que Dios da semilla al que siembra. Muchas bendiciones y muchas gracias. Hey amigos, quiero tomar este tiempo para darte gracias por ser parte de las columnas financieras del Ministerio Jesús para las Naciones. Gracias a tu aportación, nosotros podemos seguir al aire en estos programas y podemos seguir expandiendo el Evangelio del Reino. Así que muchas bendiciones y el Señor te multiplique cada semilla que usted pone en nuestras manos para nosotros poder seguir ensanchando el Reino de los Cielos aquí en la Tierra. Muchas bendiciones. ¿Qué tal amigos? Bendiciones. Hemos tenido un programa espectacular. Hemos culminado la serie de la unción santa. Recordemos que la unción está disponible para usted. La unción es el poder del Espíritu Santo actuando a tu favor. Cuando la unción del Santo de Israel viene sobre tu vida, las cosas cambian. Pasas de ser natural a un ser sobrenatural como lo era Jesús. A Jesús lo seguían las señales, los prodigios, los milagros. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo estaba con él y la unción del Espíritu era la que podría los yugos, la que sanaba a los enfermos, la que levantaba a los paralíticos, la que resucitaba aún a los muertos. Y esa misma unción es lo que hemos impartido a través de estos tres programas. Así que muchas bendiciones y recuerda que cuando la unción del Espíritu Santo está en tu vida, es para que tú la impartas a todas las personas que necesitan un cambio radical y que solamente la presencia de Dios puede hacer la diferencia. Así que muchas bendiciones y hasta el próximo programa.